24 de septiembre de 1983, contra el Athletic de Bilbao, Diego continúa con su baile, siempre correcto. El loco velocista es segado en plena carrera. El carnicero, Andónico y Coechea, no se detiene. Diego está solo y su tobillo izquierdo está muy dañado. Entre Goicoechea y Maradona hubo muchos líos ahí, ya te digo, provocaciones por un lado o el otro, y al final pasó esto. Pero yo soy de los que opino que vamos, que en la guerra hay que ir a la guerra. Oímos el grito, escuchamos cómo gritó, se escuchó el crack y además vimos cómo le acababan de romper. Desgraciadamente acababan de romper al mejor jugador del mundo. Me dijeron que no jugaba más. Cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón. Necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Pues yo no me considero ni víctima ni culpable, únicamente que el deporte, el fútbol, tiene un riesgo y en este caso pues le ha tocado a Diego Maradona. La entrada que le hacen a Diego es sobrepasado el medio campo nuestro, en nuestro terreno, una entrada innecesaria por detrás, donde en ese momento no se le expulsa ni a Goicoechea. Yo estoy seguro que Goico no fue con intención de lesionarle, sí fue con intención de darle la patada. Está claro, porque la patada se la da y es clara, y que posiblemente Goico hasta sabía que no iba a darle al balón. Realmente ese Bilbao tenía buenos jugadores, pero era un fútbol jugado al límite del reglamento, y cuando se juega al límite del reglamento se exige también la complicidad de los arbitrajes. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar, dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. No me digas, mi amor, que te falta valor, porque nada es para siempre. Lógicamente que la lesión tenía un nombre, que era Goicoechea, pero a través de estos 9 días, me puse a pensar un montón de cosas y por sobre todas las cosas yo sé perdonar y lo perdono a Goicoechea. Yo sé de que no es ningún santo jugando al fútbol, pero tampoco puedo vivir con un rencor hacia este muchacho que como fue Maradona, podía haber sido cualquiera, porque estaba realmente cabreado por el juego que estaba haciendo el Barcelona, que no, prácticamente no lo dejábamos llegar al arco. Esta es la nueva imagen que ofrece Diego Armando Maradona, un Diego Armando con barba que acaba de llegar ahora de Buenos Aires. Diego Armando, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo estás en este momento? Muy bien, estoy muy bien y esperando ya la vuelta, volver a lo que hice siempre, a entrenar con mis compañeros. Ya mañana creo que empiezo la normalidad, ¿no? Diego Armando, ¿cuándo esperas debutar en el Barcelona? Bueno, cuando esté bien el pie, yo creo que lo tendrá que decidir el Troliva, lo tendremos que decidir entre los que
que lo que manejamos hasta ahora es la situación. Yo creo que dentro de 15-20 días estoy para jugar otro partido oficial de nuevo. Todo vuelve a mí una vez más.